Exactamente, la verdad que estamos muy contentos porque ya cumplimos 4 años en la ciudad. Pareciera que hubiera sido ayer que nació esta academia acá en Río Tercero, y lo queremos hacer haciendo lo que nos gusta, que es cantar, mostrándole a la gente el avance que han tenido los chicos y aparte brindarles un show de primer nivel, realmente, porque vamos a cantar, va a haber bailarines, va a haber de todo un poco este sábado acá en el Anfi. Bueno, está preparado ya el repertorio, lo vienen ensayando, y lo que causa sensación también es ver el grado de compromiso, de responsabilidad que se tiene, porque son personas que aprenden a cantar o tienen esta inquietud de querer cumplir un sueño y hay que perfeccionar. Es decir, que uno cuando va no se encuentra con algo mediocre, está todo tan preparado. Exacto. Son todos alumnos que son amateur, que han empezado de cero. Siempre decimos que son profesionales de la ducha y hoy asumen una responsabilidad, como vos dijiste, de poder brindar un espectáculo importante con público, y aparte eso amerita tener un buen, por ejemplo, el repertorio, una buena presencia en el escenario, lo que es la interpretación, la expresión, bueno, el outfit también, se fijan en todo. Así que, por supuesto, es fundamental aclarar esto, que esto es una producción local realmente, que se empieza a trabajar desde el aulita de Capela, para que podamos brindar algo lindo para la ciudad de Río Tercero y alrededor, porque como tenemos alumnos de todas partes, vienen gente de localidades aledañas a mirar el show también. Bueno, Iván, se nota el proceso, ¿no? Gente que a lo mejor comenzó desde el inicio, todavía está, no piensa dejar de ir, y que, bueno, a veces se encuentra con la posibilidad de un despliegue que no sabían que tenían, y en lugar de ser algo tranquilo que iban a hacer, hoy terminan con una destreza sobre el escenario que llama la atención. Así es, esa es la idea. Muchos empezaron con la idea de cantar y mejorar para un karaoke, y esa energía fue mutando para decir, bueno, me animo a presentarme delante de la gente, obviamente siempre al tiempo de cada uno, que eso es fundamental, porque no es que van a arrancar y nomás van a cantar, es un proceso, que el proceso es muy lindo porque se disfruta. Qué lindo. Bueno, acá estamos con Guille y con Moni. Bueno. Guille y Moni, yo los he visto, los he escuchado, así que bueno, conocer la trayectoria, cómo es que empezaron y bueno, por qué todavía están allí. Bueno, yo hace 4 años que soy integrante de la Academia Capela, me retiré de mi trabajo anterior y bueno, quise buscar una actividad en la cual poder desenvolverme y gracias a Dios conocí la Academia y bueno, a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha paciencia del profe y de los compañeros obviamente, aprendimos a vocalizar, el tema de respiración, la actividad corporal, así que bueno, feliz de ser integrante de la Academia y lo hemos disfrutado mucho durante estos 4 años. Así que bueno, los invitamos a todos a que nos vayan a ver, que va a estar piola. Bueno, Moni, tu caso también, ¿no? Con esta posibilidad de encontrarte con el aspecto del canto en tu vida, no sé si te dedicabas o no a esto. No me dedicaba, lo mío comenzó porque bueno, después a través del COVID perdí a mis 2 hermanos y a mi mamá. Y un día escuchando la radio escuché a mi profe que se abrían las inscripciones para canto y yo nunca canté. Así que bueno, ahí viene mi expresión en cuanto a lo que es poder canalizar todo lo que sentía a través de la música. Así que bueno, yo muy agradecida por eso, porque pude exteriorizar tantas cosas y aprendí tanto. Como dijo mi compañero, la expresión, la vocalización a través del profe, así que bueno, siempre se lo agradezco. Y bueno, acá estoy, así que también espero que nos vayan a ver y bueno, y que vean el esfuerzo, la trayectoria, todo lo que le ponemos con pasión, que ahora descubrí que tengo otra pasión aparte de lo que hago. Así que bueno, agradecida por eso. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, sí, tal cual. ¿Ensayan cuántas veces por semana? Y nosotros ensayamos 2 horas y media aproximadamente por semana, pero después estamos en nuestras casas siempre tratando de vocalizar, tratando de hacer los ejercicios que en la academia nos explican. Pero bueno, es hermoso. Yo invito a toda la gente que vaya a probar, sí, porque somos una familia. Realmente la Academia Capela es una familia. Iván, se trabaja con, bueno, los timbres de voces, los tonos, en algunos son muy característicos, muy particulares, en otros la verdad que los escuchás hablar y decís, ay, la verdad que podrá cantar y sin embargo
¿Qué se trabaja con la persona? ¿Qué hay en cuanto a los géneros de las canciones que interpretan? Bueno, en cuestión de eso es muy personalizado, o sea, tenemos variedad en nuestra voz, o sea, no tenemos el mismo registro cuando hablamos ni cuando cantamos, eso siempre está bien enmarcado. Lo fundamental siempre es trabajar desde el ámbito de la respiración, eso es la base de la técnica, entonces empezamos a trabajar de ese modo. Hay muchos prejuicios que empiezan a aparecer cuando empezamos a cantar, el miedo, la vergüenza y demás cuestiones, pero lo que yo trabajo con ellos puntualmente a partir de esto que también estoy capacitando en cantoterapia es trabajar a partir de tu tiempo, de tu paciencia, porque siempre queremos todo ya, necesitamos tener todo ya. En cambio, esto es trabajar de a poco, de empezar a escucharte, de conocerte, de aceptarte a través de la voz. Entonces, de a partir de ese modo empezamos a descubrir nuevas cosas que hay dentro de nosotros mismos. Qué hermoso. Bueno, un mundo para descubrir, ya 4 años, mes, aniversario, presentación de gala. Bueno, para este sábado a la tardecita, un planazo. Encima que hace frío, el Anfi nos espera a todos. Exacto, este sábado 13 de julio en el Anfiteatro a las 7 de la tarde va a ser súper puntual, va a durar máximo 2 horas. Vamos a tener bailarines que son la gente de Eclipse Multiespacio, La Paisanita y Generación Latina. Va a estar el Coro Piemontés también. Incluimos a todos para que puedan disfrutar un evento muy lindo con una entrada súper accesible de 2.500 pesos. Así que a disfrutar de este sábado y encima en vacaciones. ¿Se puede adquirir allí mismo la entrada en caso de que no se tenga? Sí, o se puede por mensaje de los Instagram, quien sepan que son los integrantes de la academia también, o a través del número de teléfono que va a aparecer en pantalla seguro.